Bueno, aquí está nuestro paludario. Vamos a ver qué plantas le voy a meter. Ahorita voy a traer unas de emergido de afuera. Abajo el grano de oro. No sé si meterle volcánica, que es la que más tengo ahí en aquella pecera. O para que agarre altura más que todo. Ahorita vamos a ingeniármela. Empezamos. Este va a ser el primer paso que vamos a hacer. Vamos a poner tres botellas ahí. Y luego vamos a poner las rocas. Yo elegí rocas para que cuando les sea de frente, taparlas y que no se vean. Porque a esas botellas les voy a poner tierra negra. Bueno, y con revuelta con un sustrato aquí que de grano de oro, arcilla y todo eso. Porque iban a ir las plantas emergidas. Yo voy a poner plantas emergidas de acuario. Unas lotus o no sé cómo se llaman esas, Julietas. Entonces, ahí vamos, el primer paso. Vamos a llenar esas vasijas y colocarlas. Ya estamos en la parte de donde ya llenamos las tres botellas. Por eso puse hice un paludario a medida de chiquito para que todos puedan llenarlo fácil de plantas. Ahorita hay que tapar, le puse sustrato de un acuario porque voy a poner plantas emergidas. Y ahorita lo que vamos a hacer es cubrir de rocas volcánicas al frente para que cuando se vea de frente no se vean los botes. Esta parte de aquí la vamos a llenar de grava para que ya no se vean los botes y ya nomás enterramos. Voy a meter plantas, como dije, la Julieta, Romeo y Julieta, ahí acá arriba extendidas. Y parintifida, algo así, hidrofilia parintifida, está. Me quedaron muchas y voy a traer más, mandé a traer 30, 20, algo así. Iba a meter la nubia, pero no, se complica. Entonces voy a meter este tronco que tiene parintifida de choya. Y acá tengo otro tronco de choya. Voy a meter musgo arriba, musgo terrestre. Ahorita voy a mochar estos troncos con musgo y ahí tienen unas ramas de palustres, creo que son. Entonces ahorita los voy a mochar y ya tiene el musgo injertado. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos en el segundo paso. Ahorita sigue el paso de cubrir las botellas de arena y esta parte de arena. Y yo creo que aquí adentro le voy a echar una capita nomás de arena sílica. Y ya. Estamos avanzando. Ok, y ahí está la bomba. La bomba la puse aquí en la orilla, es una chiquitita. Puse piedras de río, ya las lavé y todo eso. En los huecos para ahorita meter grava de... No sé si voy a meter grava de cacahuate o algo para cubrir nomás las botellas y que no se vean. Voy a meter la grava que tenemos ahí. Vamos a ver cómo queda acá. Ya vamos en el tercer paso. Y ahí está la bombita de este lado. Ahí le puse una de perlón. Ahorita vamos a tapar con roquitas grandes que le puedas quitar y poder salir fácilmente. Que son estas. Ahorita las vamos a tapar aquí. Ahorita vamos a proceder a sembrar aquí las plantas que tengo en emergir. Ahorita se las muestro. Ya está la arenita aquí adentro. Acá lo cubrí con grava de cacahuate. No sé si se ve bien. Ahorita vean cómo va. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Aquí la idea es de que aquí voy a poner unas rocas con musgo. Solo no voy a plantar nada. Rocas con musgo. No sé si voy a meter ahorita Elena, gambas o una pareja de Guppies Tiger. De los que traen Head Metal. Entonces ahí vamos, falta la parte de arriba. Vamos a ver cómo la vamos a diseñar. Plantas que le voy a meter que tengo en emergido, que es una polisperma, una corimbosa. ¿Qué más hay ahí? Ahí tengo musgo terrestre y una umbrosum. Estas qué bonitas se dieron, miren. Estas se van a estar ahí arriba. Y creo que hasta una cuba voy a meter ahí en el medio. La cuba la tengo en emergido y vamos a ver cómo agarra. Déjenme, voy a posteriormente a plantarlas y ahorita les muestro cómo quedó. Ok, creo que ya quedó la parte de arriba plantadita. Aquí tenemos tres piedras con musgo y de rato vamos a ver cómo quedan. Puse una cuba. Alrededor hay musgo de la cuba. La puse con su ruedita correspondiente que viene. Dos corimbosas. Una polisperma, umbrosum, puse varias ahí regadas.
una mil hojas que está, van varias veces que me dicen que no se les da. Sí, sí, sí se batalla porque viene bien tupida y luego ya se hace así. Y ya después de ahí empiezan a retoñar esos pedazos de pinitos y se salen del agua. Como es también fuera del agua, vamos a ver cómo nos resulta acá fuera del agua. Esa la saqué de ahí. Entonces, ya la tenemos ahí. Vamos a poner también una pantidifida ahorita. Lo que vamos a correr, ya corté los troncos con el serrucho. Vamos a ponerlos en el respaldo del el paludario. Vamos a ver cómo nos quedamos. Bueno, muchachos, ya acabamos. Los troncos, ya no hace falta rellenar. Poner una manguera que corra de aquí hasta acá arriba. Voy a poner yo una cortina y que vaya cayendo el agua. Yo no sé tierra negra, así es que sí puede correr de arriba hasta abajo, es pura grava. Puse emergida corimbosa, polisperma, umbrosum, una cuba que tenía en emergido y un musgo de tierra que tenía ahí. Los troncos, una vez los promocioné ahí, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan. Y ya traen su plantita ahí, así los acomodé. Y aquí enfrente puse arena normal, sílica, y aquí puse unas tres piedritas con musgo que irán abajo. Ya cuando lo llene y tenga los pececitos que voy a poner, o los caracoles o gambas, se los muestro bien ya activo. Espero ahorita poder acabar. Me falta la manguerita. Y lo que yo les recomiendo, si van a hacer un paludario, yo sé que los paludarios tienen con plantas palustres, pero si tienes en emergidas es mejor, si tienes acuarios aparte. Las siembras aquí, de aquí vas cortando y vas trasladando a tu acuario comunitario, a tu acuario, y vas viendo cómo se cambian en el agua. Ahorita me falta poner ahorita una pantifida, ahorita voy a poner entre los troncos, para que vean que hay ocasiones que aplica. Hay ocasiones que dicen, no, es que un paludario una vez así, no hay reglas para esto, chavos. Es lo que más bonito se vea. Ingéniense en las, sean originales. Y sí puedo poner de las de mi mamá y tal, las palustres, pero yo busco algo que sea más original. Algo que rompa el paradigma de que puedes o no puedes, es que no sabes. Sí, no sé, pero hago cosas mejores. Hombroso, musgo de tierra, una cuba, una corimbosa, y ahorita vamos a ver cómo nos queda avanzando. Vamos a tomar más videos después de un mes. Ahorita no sé si ustedes me van a decir si meto gambas, si meto caracoles. Hice los vidrios muy chiquitos, estos son a la medida. Cuando ustedes se los fabriquen, acuérdense que este paludario está en 400. Ustedes le pueden dar la altura de enfrente de lo que ustedes quieran, porque si meten peces a lo mejor lo van a querer más alto para que no se les salgan sus peces. Y ustedes ahí ocupan lo que ustedes requieran, ahí está. Es 40, 35 por 35. Claro que lo hice para hacerle promoción, ¿por qué? Porque lo estamos fabricando, estamos empezando. Y que vean que también se pueden cosas fáciles hacer, sin necesidad de invertir tanto. Ok, vamos a pintar las partes de atrás de color negro para que se vea mejor. Con spray ahorita, eso ya es al gusto. Y esperemos que les haya gustado el tutorial. Seguiremos haciendo cosas grandes. Y después sigue un cubo. Los cubos allá los tengo. Vamos a hacer ahorita un cubo para los betas, para ver cómo nos queda. Saludos, aquí andamos. Suscríbanse al canal para seguir subiendo videos. Mire, para identifida en un tronco de choya, umbroso, polisperma, hidrofilia polisperma, en emergido, corimbosa y cuba en emergido. Polisperma, musgo, tronquitos y unas piedritas con musgo acuático. Vamos a ver cómo hicimos esto. Bueno, vamos a esperar que se filtre el agua. Ahorita se ensució un poquito por los troncos, la arena que fue reciclada. Ustedes si los tienen nueva, pues yo creo que no les va a pasar mucho eso. Recuerden que acá puse el filtro. El filtro, hay una esponja entre el de ahí filtra, y además aparte el filtro trae su carbón y todo eso. Y la manguerita sube y queda ahí. Vamos a ver cómo, qué les parece. Ahí está el primer paludario que hicimos. Entonces vamos a ver ya cuando esté limpia qué le vamos a meter.
Yo quiero meterle unos cobre ahí, es meter una parejita que tengo para que ahí se quede. Aunque veo que es muy poquito, son como 15 litros. Entonces, no sé si voy a meter gambas o caracoles, Elena. Ya lo pensaré bien. Bueno, saludos muchachos, espero les haya gustado. Ya les dije que suscríbanse otra vez y inviten a la raza. Saludos.